Hola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés, yo soy comercial de aquí, Foto Casanova. Primero que nada, muchas gracias por asistir a esta charla. Después comentaros también que tenemos los folletos con diferentes ofertas, diferentes actividades. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Ahora? Ok. Tenemos los folletos con diferentes ofertas, diferentes actividades. Se han hecho un esfuerzo muy grande para poner ofertas muy interesantes de producto en general para que podáis disfrutar de ellas. Las actividades, tenéis algunas todavía libres, quedan plazas, podéis mirar y consultarlas por si hay alguna cosa que todavía os puede interesar. Muchas gracias sobre todo también a Canon y a Néstor por ofrecernos esta charla tan interesante y bueno, también... Correcto. Tenemos un concurso también para todos aquellos que pongáis el hashtag de... Es hashtag Casanova Photo Week, ¿vale? Sorteamos, bueno, algunos objetos, algunas cositas, un trípode y cosas de estas. Ya. Vamos, que estáis invitados. Y nada, sin más, ya os dejo con Néstor, que es especialista en fotografía de paisaje, particularmente especialista en el sufrimiento y el frío. Así que, nada, le dejo a él para que continúe y os explique un poquito su experiencia en truquitos y también un poquito el tema de trabajo con Canon. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir y por estar hoy aquí. Gracias a Óscar y a Casanova por traerme. Yo me llamo Néstor, soy un fotógrafo de León, más conocido ahora últimamente por Invernalia. Es donde nos criamos para luego ir a estos sitios a hacer fotografía. Yo empecé haciendo fotografía de paisaje, continué, me gusta, tiendo a la montaña, tiendo al frío, he estado en Islandia un montón de veces, he estado en los Alpes, y bueno, un poco viendo un reportaje de la 2 de este sitio del Baikal, se me ocurrió la idea de preparar un viaje a Baikal. Aquí en España apenas había un par de fotógrafos que habían ido al Baikal y dependiendo de la época del mes, que luego hablaremos de ello, pues es un sitio complicado para ir, tiene unas particularidades y bueno. Cuando empecé a preparar el viaje a este lugar, lo primero que hice fue documentarme, evidentemente, de las costumbres, de lo que hace falta, un jaleo con los visados, pero principalmente lo que más me preocupaba era cómo aguantar el frío, el que, bueno, sí, había estado a menos 10 en los Alpes, había estado en el norte de Islandia a menos 16, pero aquí me habían dicho que hacía realmente frío, que luego se comprobó, lo viví en mis carnes. Entonces, un poco empecé a preparar el viaje, le pedí ayuda a la gente de Canon, no ayuda, sino soporte, ya que estaba en el CPS de Canon, pues dije, bueno, pues a ver si tengo algún problema con los equipos allí, cómo vuelvo la situación, dónde me dirijo, cómo soluciono. Lo que hicieron directamente fue cedernos unos equipos, uno de X Mark II, una Mark IV, y bueno, la verdad es que fuimos para allá y bueno, empezamos a preparar el viaje. Para ir a un sitio de estos a hacer fotografía, lo primero que antes de hablar de equipo fotográfico y tal, hay que protegerse uno. Hay que tener cuidado donde vamos porque no estamos hablando de un sitio, estamos hablando de lugares donde a nada que te descuides puedes sufrir congelación, puedes perder un dedo, puedes perder... Antes hablábamos de una persona que sufrió un problema con un lagrimal. Es difícil. Entonces, hay un sistema que es el sistema de cuatro capas. La primera capa, ropa de merino. No sé si conocéis todos la ropa de merino. Es como lo de la ropa térmica del Decathlon, pero buena. ¿Vale? Hay cientos de marcas. Una camiseta de lana merino tiene la particularidad de que seca muy rápido,
no huele, transpira muy bien y es una prenda que puedes llevar puesta varios días en un... O sea, en estos sitios no penséis que hay lavadoras, que hay lavanderías. Entonces, pues bueno, prima también un poquitín el que tengamos la oportunidad de poner algo de calidad y que no moleste al que tengamos al lado por el olor en dos días. Entonces, la primera capa importante, bien pegada al cuerpo, mallas de merino y una camiseta de merino. La segunda capa, la que viene por después, la que viene por encima, es como si fuera, le vamos a llamar el pijama. Suele ser tejidos que no lleven plumón, a diferencia de lo que dice la gente. ¿Por qué? Porque la pluma, si se moja, tarda más de un día y medio en secar. Y los tejidos sintéticos, en este caso os he puesto Polartec o Primalof, que son dos tejidos de dos marcas, estos tejidos en 40 minutos al calor están secos. Entonces, esto es lo que hay que usar. Y son unos aislantes térmicos casi tan buenos a nivel térmico como la pluma. Entonces, la siguiente capa es, lo que os cuento, las mallas de Polartec, una chaqueta y unas mallas de Polartec. Y luego, por encima, lo que solemos poner es un pantalón antiabrasivo. ¿Por qué? Porque una cosa es la cazadora que llevamos, pero por el fuera hay que ponerle, si vamos a estar tirados por el suelo, si vamos a meternos en las cuevas, hay que meter un tejido que sea antiabrasivo. Antiabrasivo montaña o frío, tiene que llevar goretes. No vamos a tener problemas de humedad porque hace tanto frío que no va a haber humedad, pero sí que vamos a tener problemas con que el hielo corta y entonces si tenemos unas cazadoras de fibra, de un material que no tenga esa protección antiabrasiva por fuera, es fácil que volvamos para casa con un 7. Y luego ya quien sea muy friolero, tenemos una cuarta capa que es el chaquetón de expedición que se suele llevar a sitios como puede ser, habréis visto pues, la gente en Canadá, esas chaquetas rojas grandes de hay alguna marca Canada Goose. No son recomendables a no ser que haya el famoso viento siberiano que no te puedes mover porque no son prácticas a la hora de trabajar. ¿Vale? Hay que pensar que necesitamos un gorro. Yo los viajes que había hecho llevaba mis gorros de doble con filtro de viento, no vale. Yo llegué allí a Siberia y nos dimos cuenta que allí llevaban un gorro, que todos habéis visto que lo lleva el muñeco del Tetris, pues un gorro ruso. Esos gorros rusos si lo llevan es por algo. Y es lo que más frío quita, no sudas, y es piel. Es piel, yo estoy en contra un poquitín también de, pero bueno, es piel, hay que llevar un gorro y hay que protegerse. La recomendación que yo hago siempre para ir a sitios de estos es un gorro de los que llevan ellos. Guantes dobles. Bien, el problema que tenemos la gente que nos dedicamos a la fotografía es que si ponemos un guante muy fino nos helamos y si ponemos una manopla, gato con guantes no caza. Entonces hay unos guantes que son dobles, van por capas. Hay alguna marca que te vende la capa de abajo un guante fino, después se pone un guante que es una manopla y después fuera se puede poner una tercera capa que es para ir haciendo expedición. Los guantes, todos estos guantes, tienen unas cremalleras, unas aberturas para poder meter un producto que os voy a enseñar después. Botas para frío extremo. Yo aquí tengo, ¿qué me ha pasado? Pues me ha pasado de todo. He llevado las botas que tenía con las que yo iba a los Alpes, con las que me he ido a Islandia, y son botas que son para andar, son botas de montaña, botas técnicas, botas muy buenas y muy caras. Para esto no valen. Para esto habéis visto la serie esa de la familia que vive en Alaska, que llevan unas botas que parecen una piel de borrego. Esas botas, eso es lo mejor que hay para esto. Para frío extremo, para no andar, para no hacer una expedición, para estar haciendo fotos parado, hay que llevar unas botas que protejan. No vamos a hacer una expedición de subir una cascada de hielo, ¿vale? Evidentemente con la bota en el hielo tienen que ir los crampones. El primer día bajamos con la emoción al suelo todos. Bajas de la furgoneta al suelo. Los crampones casi hasta para dormir. Y luego por último los calentadores. Y esto de los calentadores merece un poco una mención aparte. Os voy a explicar, voy a ir abriendo esto. Los calentadores que usamos en este tipo de expediciones los hay de muchas clases. Este, por ejemplo, que es el que os he traído, es un calentador para las manos. Los hay para las manos, los hay para los pies, que nos hacen las plantillas. Estos son los que os he traído hoy, que son los de manos. Según los abrimos del envase, hacen reacción con el oxígeno y empiezan a calentar. Estos ahora, en cuanto empiecen a calentar, os los paso por ahí para que veáis de qué se trata. No es algo que nos dé un calor que nos queme o que nos caliente. Esto sirve simplemente para evitar que nos congelemos. Entonces, el frío, cuando vamos a estos sitios, entra por las manos y por los pies. Hay que calentar las manos y los pies. El resto del cuerpo ya llevamos merino, capas de Polartec, pero las manos y los pies hay que calentarlos. Mira, ya empiezan a calentar. Os los podéis pasar por ahí.
Calentadores para la espalda, muy prácticos para la gente que anda como yo un poquitín teniente de la espalda. Si vamos a estar tirados por el suelo, cuanto más protegidos tengamos las zonas sensibles, mejor. Hay gente que no los usa, yo tampoco. Eso cuando vuelvan, cuando lleguen aquí otra vez, ya veréis cómo están. Y luego unos que posiblemente en estas situaciones sean los más importantes son los calentadores de equipo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo llevo un dron y el dron, sabéis que los drones casi todos se controlan con un teléfono móvil. Por encima de, creo que son 10-12 grados bajo cero, el teléfono por protección se apaga. Se apaga por encima de 25 grados bajo cero, sacamos el teléfono móvil, hacemos una foto y cuando voy a ver la foto el teléfono se ha apagado. Entonces no hay manera de poder trabajar con un teléfono conectado a un mando para un dron. Solución, cinta americana que lo arregla todo y un calentador de este tipo. Esta es la marca que yo uso, hay 50 marcas, 50 modelos y tal. Este calentador en concreto, para meter en la maleta de las baterías, en la bolsa de las baterías, para meter en donde vamos a llevar el teléfono móvil, es ideal. Además, estos duran 20 horas, una cosa así. ¿Vale? Bien, y ahora vamos a ver cómo protegemos el equipo. El problema del equipo cuando nos... Bueno, todo el mundo sabemos que para evitar cambios bruscos de las temperaturas de las baterías, las tenemos que pegar al cuerpo, poner en una zona intermedia, en el bolso interior se recomienda que más cercano tengamos a una zona caliente del cuerpo, y es verdad, pero tenemos otro problema que es más grande. ¿Qué pasa cuando salimos de nuestra cabaña a 22 grados, por ejemplo, y salimos a un sitio en el que estamos a menos 35, menos 40? Que tenemos un problema de condensación que no hay Dios que nos solucione. Y el problema cuando se condensa un equipo fotográfico no es que se condense por fuera, que lo podemos limpiar con una toalla. Lo he intentado, vuelve a condensarse, o sea, está un rato hasta que consigue. El problema es que si en algún momento se nos condense por dentro, se nos condense un visor, una pantalla de enfoque, eso es realmente un problema porque no lo vamos a solucionar y vamos a perder un día de trabajo. Nosotros, allá después de hablar con rusos y no rusos y unos y otros, nos facilitaron una solución súper rudimentaria que es la que mejor nos ha funcionado. Una simple bolsa de plástico de congelar y los sacos de sílica que vienen, por ejemplo, en los zapatos que se venden. ¿Qué hacemos? La cámara con el objetivo dentro de la bolsa de congelar. Le sacamos la mayor cantidad de aire con la bolsa de sílica dentro y cerramos. ¿Qué conseguimos con eso? El proceso de humedad es que en el poco aire que hay contenido en esa bolsa, si se condensa, esa bolsita de sílice o de sílica que tenemos es la que nos va a evitar o la que va a absorber esa humedad. Eso sumado a que los equipos fotográficos no se meten en la habitación, se dejan en una zona intermedia que se aclimaten tanto para la salida como para la entrada. Si no, no vais a ser capaces de hacer fotografías en estas condiciones. No sé si alguno tenéis planeado ir a estos sitios, también si vais a Teruel o a León, seguro que llega a hacer estas temperaturas. Vale, entonces, es un poco lo que os cuento, que con las bolsitas de sílica y las bolsas de congelar es como se soluciona, como hemos solucionado esto, siempre dentro de la mochila. Otra cosa que hacemos mucho es directamente sacamos la tarjeta, pero no sacamos la cámara. O sea, si acabo de mi sesión de fotos, voy a volcar al ordenador que está allí calentito en la cabaña, saco las tarjetas, trabajo, descargo y luego vuelvo con la cámara. Sí que las baterías no las llevamos con nosotros. Vale, pero las cámaras no les pasa nada porque están dentro de la mochila, en una zona intermedia, 10 bajo cero, lo que corresponda. No las dejéis a la intemperie que también se congelan. Bueno, vamos a hablar un poco del equipo que se lleva a estos sitios. Yo he estado dos veces en el lago Baikal y el equipo que llevamos para cuatro personas la última vez es este que os he puesto por aquí. Llevábamos, pues bueno, empezando por arriba una 1DX, una Mark II, la grande, una 5D Mark IV y una EOS R principalmente. Yo esas dos últimas es con las que más he trabajado. Angulares, telemedio, telecorto y un macro. ¿Vale? Con estos objetivos creo que no habrá una situación fotográfica en estos sitios que no podamos solucionar. A mayores también llevábamos un dron, algún compañero llevaba otras ópticas. Trípode guizo, luego explico lo de guizo. Más que guizo habría que poner un trípode sin columna central, que es muy importante en estos sitios no tener columna central. Una buena rótula y los filtros de cristal para filtros en paisaje. Sabéis que se calan unos filtros para hacer fotografía. Bueno, resumidas cuentas, más o menos eso puede ser la mochila. Faltan cosas, pero eso puede ser la mochila de cuatro personas. Vale, ahí... Coincide que además esta fotografía es del primer viaje que éramos todos de Canon. ¿Sabes? Otros viajes, pues bueno, coincides con otra gente. Y bueno, un poco para que sepáis dónde estamos hablando del lago Baikal. El lago Baikal, si salimos desde España y damos vuelta al globo completamente,
está más o menos por aquí, ¿vale? Para que lo situéis un poquitín en el globo, está justo encima de Mongolia, en pleno Siberia. Tiene esa burrada de kilómetros cuadrados de superficie, y bueno, para los que hagan ese cálculo, de punta a punta tiene 639 kilómetros. Eso sí es un dato importante, o sea, tened en cuenta lo largo que es ese largo. 80 kilómetros de ancho, en su parte más ancha, corresponde a esta parte que tenemos aquí. Y luego tiene, que es un dato importantísimo, ese 1.680 metros de profundidad, por lo que es el lago más profundo del mundo. El lago Baikal tiene el 20% de las reservas de agua dulce del mundo. Y la palabra clave en esto que os acabo de decir es dulce y cristalina. Luego vais a ver imágenes que os he traído, se puede ver a casi 25, 30 y hasta 40 metros de profundidad se puede ver lo que hay. Es un agua muy pura, muy limpia, y a diferencia del agua salada, del agua de los océanos cuando se congela, es transparente. El hielo del Baikal, a no ser que esté mezclado con suciedad o lo que sea, pero cuando se termina de congelar es un hielo transparente. Sin embargo, el hielo al que estamos acostumbrados a ver en los glaciares y en los icebergs, mira cómo cambió. El hielo que estamos acostumbrados a ver en los glaciares y en los icebergs es un hielo ya más con textura, más sucio. Este es un hielo cristalino, ¿vale? El lago Baikal se mantiene congelado de diciembre a abril con espesores de más de 1,5 metros. Yo no recomiendo a nadie ir en diciembre, tampoco recomiendo a nadie ir en abril. Ha habido todos los años hay algún accidente al deshielo o a la entrada. Al principio el que llega con el ansia, el hielo no está formado, y al final el que llega con todo pisado y se está rompiendo el hielo. Bueno, la entrada al lago Baikal nosotros la hacíamos en la ciudad de Irkutsk. Volamos desde Madrid a Moscú, y desde Moscú saltamos a Irkutsk. Previo paso por el visado, un jaleo con el tema de los visados, porque hay que mandar cartas de invitación. Irkutsk es una ciudad industrial que encima tiene alguna fábrica de armas. No les gusta a los rusos que haya mucha gente por allí, nos dijeron. Bueno, esto es la ciudad de Irkutsk vista desde el avión. O sea, está así 7 meses al año. ¿Vale? Es una ciudad industrial y de bonita, pues básicamente tiene poco. Aterrizamos en Irkutsk. No hay pasarela que te deja en la terminal, bajas andando, te mueves. No me dejaron hacer fotos justo a lo que tendría a mi espalda, eran helicópteros del ejército, todos tapaditos, pero a lo mejor había 30 helicópteros del ejército. O sea, ya según llegas te das cuenta de esa sensación de estar todavía como un poco en la Guerra Fría. Es una ciudad que siempre, en verano no sé qué temperatura tendrán, pero la época que nosotros la hemos visitado hace frío, muchísimo frío. Vale, vamos a ver ahora diferentes fotografías. Todo lo que se ve por el suelo de las calles es que nieva, sobre nevado, se forma un barrucho, allí no hay quitanieves, allí no hay... Bueno, para que os hagáis una idea, fijaros cómo tienen el tranvía de machacado. Dos niños y Putin. A mí esta fotografía, cuando la saqué, me pareció bastante representativa, porque todavía hay gente que vive con estas cosas. Vamos, a nosotros no se nos ocurre mandar a los chavales al colegio vestidos así. Estos chavales, estos dos niños, iban o venían del colegio. La zona esta de Siberia son ortodoxos, como casi todas las religiones en Rusia, estos son ortodoxos, y me pareció súper peculiar que hacen unos templos a las afueras de la iglesia y están hechos directamente de hielo. Y se mantienen todo el tiempo que dura el invierno, ese templo que han hecho con el hielo que traen del Baikal, que lo tienen a 2 horas y media, con los símbolos mormones, pero bueno, es un templo hecho totalmente de hielo, eso no es cristal, es hielo. Me pareció bastante curioso y bueno, pues digno de fotografiar. Y luego tienen las casas típicas de ellos, pero vamos, como os podéis fijar, tienen edificios modernos, pero vamos, cuando vas a un sitio de estos vas a fotografiar lo que te parece un poco más auténtico de la zona. En cuanto a la ciudad se refiere, una señora llevándose con un trineo, eso no sé lo que era, pero humeaba. O sea, la señora iba calentita y humeaba. No sé lo que estaría pensando cuando le hice la foto, pero seguro que no estaba pensando nada bueno. ¿Vale? Y bueno, aquí os he traído un ejemplo de un efecto que se llama el efecto Mpemba. Para los que no somos entendidos, muy entendidos en física, pasa lo siguiente. Cuando hace tantísimo frío y yo tiro un vaso de agua caliente al aire, pasan dos cosas. Una se congela, una parte se congela y la otra se evapora. Eso es lo que se llama efecto Mpemba. Siempre, bueno, pues como lo había visto en reportajes, quise hacerlo y lo hicimos muchos días, ¿vale? Si os habéis fijado, pues la mitad del agua se ha evaporado, por algún tema de moléculas le queda más cerca la evaporación que la congelación.
Bueno, y bueno, vamos a cuando salimos de la isla de Irkutsk, de la ciudad, y nos fuimos a la isla de Okhotsk. No sé si os fijasteis al principio que había una pequeña isla dentro del lago. Y el camino para ir a esa isla es cuando conocimos lo que era el viento siberiano, que lo habíamos visto, yo lo había visto personalmente solo en las películas. No sabía cómo decirle al conductor que parara, pero bueno, saqué el teléfono y me puse a grabar. Y estos son un montón de horas de viaje y todo por una carretera así. O sea, yo ya dije, no sé cómo va a ser el lago, pero yo ya con esto, a mí me vale. Me vale. O sea, el lugar, la verdad es que es... si os fijáis también, bueno, las construcciones no es que precisamente parezca Torremolinos. Es un sitio que hace frío y ya anticipa un poco, pues un poco lo que vamos a vivir y ver en el lago. Cruzamos con unos coches que no nos dejaron sacar de la mano por la ventana para grabar ni nada. Cruzamos un trozo ya helado del lago para acceder a la isla y llegamos a este pueblo. Este pueblo es nuestro campamento base, se llama Kucir, y es el pueblo que tuvimos de campamento base en lo que es nuestra estancia en el lago Baikal. Entramos por allí arriba, veis que aquello ya está todo congelado. Bueno, este pueblo no tiene asfalto, por la noche no hay apenas luz, tienen una tienda para turistas para que compremos patatas fritas y poco más. Y bueno, para ellos en verano es un sitio turístico, dentro de lo que cabe. En invierno, no sé la gente que queda, pero no queda ni el tato. O sea, hay muy poca gente. Y no es aconsejable, nos han dicho muchas veces, andar solos por la noche, aparte de por el tema de las temperaturas. Esto es una vista del pueblo vista desde el dron, ese día conseguí que volara. Si os fijáis, estos puntitos que se ven por aquí son personas. Ahora en el pueblo están llegando turismo chino, como a todas partes. ¿Qué pasa? Que los chinos son un poco aventureros. Llegan al pueblo, salen hasta aquí, hasta el pico de aquí y vuelven al pueblo, no hacen más... Incluso la gente que va con la cámara de fotos no hacen más que lo que veis, ¿vale? Entonces, bueno, esto ellos tienen ahí unas creencias. Ahí arriba tienen unos mástiles tipo los budistas, esos que se van dando vuelta, los de los lazos. Tienen un poco de mezcla en esta zona de Siberia, tienen un poco de mezcla pegado, como están pegados a Mongolia, están influenciados también. Incluso los rasgos físicos de la gente rozan la mezcla entre ruso, mongol. Hay una mezcla ahí entre ellos, pues bastante... bastante peculiar. Y el primer día que llegamos, nuestra primera toma de contacto, pues llevamos una sondita, que luego saldrá por ahí alguna foto de la sonda, y lo primero que marcaba, menos 18. Lo primero que nos causó una gran impresión es ver barcos varados en el hielo. Eso que hay es hielo todo alrededor y nieve. Y ver sobre todo lo que hace el hielo a los cascarones. O sea, aunque sea metal, los arruga por completo. O sea, haceros una idea de la presión que puede hacer el hielo, los escupe para arriba los barcos y arruga los cascarones de los barcos, vamos, los destroza un poco por completo. Ese día nos equipamos, nos pusimos, ya veis ahí, guantes, gorro, todavía no había puesto, ese día aprendí que mejor el gorro ruso, y nos pusimos a hacer fotografías de este tipo. Bueno, en cuanto al transporte y la comida, nosotros allí nos movíamos en una furgoneta un poco peculiar, que yo pensé que era como la Volkswagen que teníamos aquí hace, una T3, que todavía se ve por ahí alguna, una T2. Y los rusos tienen una furgoneta que se sigue vendiendo, que es este modelo. Esto es una, creo que es una marca Autobaz o algo así, o UAZ. Son modelos 4x4 y evidentemente con ruedas de pinchos. Y ahí dentro meten hasta 11 personas. ¿Vale? Nosotros antes de salir, pues bueno, si os fijáis ahí, se ve un poquitín las ruedas con pinchos en uno de los spots cuando llegamos. Y claro, el señor dentro, están acostumbrados a modo sauna, un calor, y claro, tú el contraste es mejor estar dentro un poco más ligero, porque si no, cuando sales, ese contraste de estar súper abrigado a salir fuera, eso acaba en catarro fijo. Y esto es un poco para que veáis un pequeño vídeo que había hecho en lo que es en el interior. Nosotros íbamos cuatro, pero bueno, las furgonetas son más amplias. Creo que los 8 segundos que tuve con el guante fuera... se me quedaron estos 3 dedos así de... Aunque tuviera guante, del frío. El frío, además, con el aire, con la mano fuera, pues me hizo ahí un efecto que... para empezar a tenerle respeto y cuidado. Y con esta fotografía os explico un poco cómo nos hacían el tema de la comida. Esta gente, nosotros contratamos una especie de guía ruso, porque allí no hay agencias, no hay gente que te lleve de viaje, allí no habla inglés nadie, entonces nos tuvimos que llevar... una persona que hablara desde Moscú. Ahora ya años después
sí que es más fácil porque se han dado cuenta que el turismo europeo también les aporta un beneficio en dinero. Pero bueno, ese año le pedimos que queríamos hacer un desayuno, una comida y una cena. Y el señor dijo, no os preocupéis, que la comida os la hago in situ. Y el señor se puso a preparar comida. En ese pota, que por decirlo de alguna manera, que tiene ahí con la que está haciendo fuego, echó agua con un color extraño, no sé si ya vendría condimentada, le echó unas zanahorias, bueno, está ahí todo bien, le echó unas patatas, eso tiene que estar de muerte, y empezó a partir peces, un pez que se llama omul, que es tipo ni con tripa y con todo, y los peces para allí. Y esa fue la comida de ese día. Yo os aseguro que me lo comí, pero no me lo comí, o sea, el abuelo está malo, apártalo y comete solo las patatas. O sea, eso estaba caliente. Entonces, yo personalmente lo comí y repetí. Vale. Bueno, vamos a empezar con el tema fotográfico. Dentro de lo que es nuestro campamento base hay diferentes localizaciones, hay diferentes cosas que nosotros buscábamos fotografiar, diferentes escenas. Y la primera le llaman ellos el Cabo Dragón o Isla de Ogoy. En una visión un poco aérea, el Cabo Dragón o Isla de Ogoy, eso que hay ahí abajo somos nosotros, está pegada a nuestra isla, está entre nuestra isla y la parte continental, tiene un templo budista por sumarle algo más en la cresta, con las cintas y las banderas al que tenemos que pasar obligatoriamente todos ir a guardarle un poco de respeto, y después ya te dejan o te acercan a hacerle fotografías a la zona que tú quieres. Si os fijáis, se ve un poco una línea que es la autopista por la que saben que pueden ir todas las furgonetas hacia arriba y hacia abajo sin riesgo de romperse el hielo. No se atreven a ir fuera de. Bueno, nos acercamos, colocamos la furgoneta por si hay que hacer alguna foto en la que tengamos que dimensionar cuál grande es la cresta y empezamos a trabajar. La manera que tenemos de trabajar o que deberíamos de tener todos los fotógrafos cuando viajamos en grupo de paisaje es intentar con un angular no pisarnos unos a otros. Entonces trabajamos en línea y lo que hacemos es ir avanzando. Nos vamos colocando, menos yo que estoy con mi dron, diciendo cuando acabéis ya me pongo yo. Y nos vamos acercando, muy importante sacar en esta situación fotográfica que no tenemos una gama de colores muy amplia, aquí es ejercicio puro de composición, como usar las líneas en nuestro beneficio compositivo. Esperar el momento de luz, estos son del ABC de fotografía, siempre hay que estar protegidos, ahí llevo dos guantes y con mi propia respiración se me estaba congelando, luego os enseñaré otro vídeo que impacta un poquitín, se me estaba congelando directamente el pelo y eso solo con la respiración. Segundo consejo importante, no respiréis encima de la cámara. ¿Vale? Porque no vais a ver nada a los dos minutos. Este es uno de los ejemplos de fotografía con angular a ras de suelo. Dijimos antes que preferiblemente no llevar un trípode con columna central. Aquí tenéis el motivo, si lleváis un trípode con columna central, tenéis que empezar que si saco, que si este tornillo no ajusta, que si la tumbo, que si la vuelco, trípode sin columna central, luego veréis alguna foto. Y esto es lo que sale. Y a partir de este punto de partida, cada uno, cada fotógrafo tiene su punto de vista, tiene su forma de trabajar. A mí me gusta más meterme en sitios raros. No quise quitar la furgoneta ni que se movieran. Nos pasó una cosa súper súper peculiar con esa furgoneta. Apareció una furgoneta ahí de la nada con un símbolo de esta marca de ropa que se llama Patagonia. Habían traído dos modelos, un grupo de fotógrafos alemanes con dos modelos para anunciar ropa de Patagonia. Según encendieron las cámaras, no voy a decir de qué marca, no les funcionó ninguna. A que no adivináis quién les hizo la sesión de los modelos. Bueno, a mí posiblemente de ese día la foto que más me gustó o de las que hice fue esta por el color que le da el sol a las texturas que tiene el hielo. Esto, si os habéis fijado fotos anteriores, estoy justo debajo de la cresta, estoy allí metido, no entraba yo entero de cuerpo, en otra situación ya lo veréis que sí. Aquí metí la cámara y estuve probando. Vale. Más cosas de las que íbamos buscando en el Baikal, pues las grietas, las famosas grietas del Baikal. Al ser una superficie de hielo tan cristalina, con el frío extremo por la noche esas placas se rompen y generan unas grietas. Incluso algún día pisando nosotros se generan unas grietas y esto era un poquitín lo que íbamos buscando. En esta imagen lo que vemos es las diferentes zonas que puede tener el hielo, donde está nevado o amontona el hielo y las zonas que quedan más claras. Se da un efecto que es muy parecido al que vimos con el del frío siberiano antes. ¿Qué pasa? Que hace tanto, tanto frío que cuando nieva, la nieve no cuaja, se queda como polvo, como arena, y en cuanto viene el viento, se la lleva y la amontona, pero no termina de cuajar. La nieve se queda como la arena, muy finita, muy finita.
Bueno, este es un ejemplo también que os traigo de cómo estábamos, empezábamos ahí a trabajar, siempre buscando las grietas como líneas compositivas, cada uno con su equipo, mejor tenerlo cerca al equipo que no tener que ir a buscarlo a la furgoneta. Y esto, por ejemplo, es una de las fotografías a medida que va cambiando la luz. Os voy a enseñar ahora con la siguiente instantánea. El hecho de yo estar haciendo esta fotografía, a cambiar este ángulo, los colores cambian totalmente. Es hielo. Es hielo. Es como si hiciéramos el prisma. Habéis visto siempre que un prisma, si depende del ángulo al que se le aplique la luz, refleja los colores de una manera. Pues esto es exactamente lo que pasa con el hielo. En misma situación de luz, simplemente sacándome una foto a los pies, pasa esto. Este día, a ver si carga, bueno, pues poco para que veáis lo que es andar, las grietas, la sensación, ahí hay unos 60 centímetros de hielo, pero si os fijáis se ve, a lo mejor tiene de fondo 100 metros, pero se veían hasta los peces pasar por debajo, y os aseguro que teniendo una furgoneta al lado, acojona un poco. Pero bueno, después de llevar ahí algún día, dos días, tres días de aclimatación, pues bueno, ya te lo tomas de otra manera. Aprendes un poquitín a ese canguelo de decir, bueno, pues si no se ha roto estando en la furgoneta, no se va a romper estando yo por aquí. Buscábamos eso, zonas que estuvieran sobre todo limpias de nieve para fotografiar de esta manera. Bueno, este es un ejemplo que os quería traer para que veáis simplemente con la respiración. Eso no es escarcha de que estuviera nevando, eso es hielo puro. Aquí tengo montado bueno, lo vais a ver en la siguiente, tengo el trípode totalmente abierto para poder hacer esa grieta. Esa era una de las cosas que nosotros íbamos buscando. Estuvimos un día y medio dando vueltas con la furgoneta, con nuestro inglés ruso, hablando en ruso, inglés, español, castellano, antiguo, no sé, ya no sabíamos en qué idioma hablar, que lo que queríamos era una grieta que estuviera abierta. Las grietas, para que estén abiertas, tienen que estar hechas, tiene que haber sido un sitio donde haya roto el día anterior. Porque en 6 horas, 5 horas, empiezan a salir esas lascas y eso se termina cerrando. Entre la nieve que cae, el frío, y se termina cerrando. Ahí tengo montado una placa nodal por tema de panorámicas. No sé si sabéis cómo funciona una placa nodal para tema de panorámicas. Por si hay algunas líneas convergentes que no me salgan en un ángulo o en otro, con una placa nodal soluciono. Seguramente no lo hubiera necesitado para hacer las fotografías, pero como tampoco me molesta, en el momento de hacerlo, una vez que lo tengo puesto, si lo necesitara no tendría que volver a buscarlo, a ver dónde está, quítate los guantes, monta el equipo, ponlo a funcionar, mira, ya lo tengo y fuera. Y ahí en ese caso tengo montado dos filtros, tengo montado un polarizador, que todos sabemos lo que hace el polarizador con los reflejos de las luces, y tengo montado un degradado para atenuar las luces de los reflejos del cielo. Una de las cosas que a mí me gusta hacer mucho cuando hacemos fotografía es enseñar las fotos en la cámara, lo que sale de la cámara y enseñar luego el resultado, que no dista mucho. Sabéis que hay un lugar en las cámaras que podemos hacer lo que se llama una desviación de color, podemos decirle a la cámara que interprete los colores, lo podemos bajar la crucecita. En las cámaras de Canon yo sabría deciros dónde está, se llama VW, le bajas el simbolito y ahí le hacemos la interpretación. Este vídeo que acabáis de hacer con una interpretación de color a magenta es esta fotografía. Es exactamente lo mismo, no hemos tirado de la montaña para arriba, nada. Evidentemente, los polarizadores le dan también un tonillo que visteis que peca a lo mejor en algunas marcas de verdoso. Yo tirando con la desviación de color que tenemos en Canon hacia la derecha y hacia abajo, que pega más a los cálidos y a los magentas, lo que he conseguido es hacer esto en el cielo. Y este es otro ejemplo de la misma fotografía. Esta en concreto, esto es un apilado de 3. Para tener a foco esta parte, la zona intermedia y la de atrás. Tened en cuenta que estoy pegado a escasos 25 o 20 centímetros del suelo. Bueno, la tensión en el hielo. Os acabo de explicar que el funcionamiento cuando se congela, sabéis que el hielo expande, al congelarse expande. ¿Qué pasa? Que cuando hace mucho frío, eso va cogiendo presión, esas placas se rompen, y estallan además de manera violenta, no solo se quedan en esas grietas, donde estalla de manera violenta se va amontonando. Y va generando unas placas de hielo que, a diferencia del hielo glaciar o a diferencia del hielo ártico, es un hielo, como os he dicho, transparente. Entonces, igualmente, nos dedicamos a buscar con nuestra furgoneta dónde rompen esas placas, esas estaban totalmente planas. Fijaros que hasta línea de horizonte, donde somos capaces de ver, solo se ve hielo. Ahí estábamos en la parte norte de la isla,
Os aseguro que es una pasada la sensación de estar ahí, ni un ruido, nada, solo nosotros. Estar haciendo fotos y escuchar a tu compañero a 60, 70 metros el pipi, pipi, pipi de la cámara y no se oye nada más. No hay ningún pájaro por allí volando, ningún oso, no hay nada. Dicen que en el Baikal hay una foca de tipo blanco endémica del Baikal, que hay 80.000, yo no vi ni una. Deben estar al norte. Para que os hagáis una idea de lo que es la inmensidad, íbamos siguiendo estas grietas donde rompe, íbamos siguiéndolas buscando los puntos donde amontona el hielo. No es fácil, pero al final los encontramos. Y no pude evitar decir, venga, pues aquí me tengo que subir yo, me tengo que hacer una foto de recuerdo, porque si no tampoco se lo van a creer en casa. Entonces me subí con mi equipo, me hice una foto ahí y ya comenzamos un poco a trabajar. Este es el resultado de esas placas, si os fijáis, son transparentes. Aquí he mezclado fotos del viaje del primer año, del viaje del segundo año, ya vas teniendo más experiencia, ya sabemos un poco las zonas donde el año pasado amontonó el hielo, pues este año ya nos dirigimos ahí y realmente se puede estar trabajando una hora haciendo fotos a estos hielos. Esto es una panorámica hecha precisamente con esa placa nodal que os conté antes para no perder ángulos y esperando las horas apropiadas del día sale así. Es un azul, si buscáis por ahí por internet fotos del Baikal, un denominador común que tienen todas las fotos que no estén muy fotosopeadas, es ese tono en el hielo. Yo personalmente no lo he encontrado en ningún otro sitio en mis viajes y he andado algo por ahí. Es una sensación fantástica estar ahí haciendo fotos y luego, bueno, pues que tienes para tirarte 10 horas allí seguidas haciendo fotos, buscando ángulos, buscando que ya no sabes casi ni para dónde mirar. Y también se pueden hacer fotos mucho más sencillas, como es una foto de estas. Yo en este punto lo que quise es sacarle esa transparencia que tiene el hielo, o sea, esa capacidad de ver el fondo de la luz y esa sensación que a mí me transmitía el estar ahí delante de ese hielo. Ahí veis todo congelado. No sé si se oye algo por ahí, si podemos darle un poco de volumen. La sonda está marcando menos 30. Pues espera un segundo que lo cambiamos. Sí. Pero está este lado, espera. Sí que hacemos un pequeño cambio aquí. Vamos a ver. Las cosas del directo. A ver si la ponemos a la anterior. ¿Lo cogió? Sí, pero si lo ponemos aquí, vamos atrás y vamos adelante. Vale. A ver, prueba a ver ahora. Hola, ¿qué tal? A ver, vamos a ver. A ver qué tiene. Bueno, espera, sí, vamos a decirle por HDMI. El dispositivo no contiene, mira, dice que controla de salida. Bueno, si le quitamos y le damos por el ordenador, lo que pasa es que la gente de atrás no lo va a ir. Pero bueno, vamos a ver. A ver. Sí, pero por aquí, por el mío, sí sale. Vamos a ver un segundo, a ver si funciona ahí. A ver. No. Hola, ¿qué tal? Aquí estábamos trabajando un poco hoy. Fijaros todo lo que llevo en la cara, eso es hielo todo, ¿eh? Cejas. La sonda ahora mismo, menos 29,5 grados. Y bueno, aquí tenemos a los compañeros por ahí desperdigados. Y esto es lo que tenemos hoy.
Esos son los montones de hielo que os he enseñado las fotografías. Vamos y veremos a ver si ahora posteriormente. Se está poniendo un color muy, muy bonito. Y nada, que hace un poco de frío, ¿no? Se nota. Hace un poco de frío. Hola, mamá. Hola, jefa. Y nada, esto no es... Se fue un directo que intenté hacer desde allí. Hay que pasárselo bien, no solo es... Y bueno. Bueno, esta es una de las fotos que hicimos allí en aquel momento. Como podéis ver, tampoco les hace falta mucho Photoshop, ni mucho procesado, ni estirar aquí, ni poner allá, porque es lo que sale. Y se trata de mezclar un poco lo que tú estás viviendo en el sitio con las fotografías. Incluso me atrevería a decir que en ciertas situaciones las fotografías son lo de menos. Lo importante es estar en un sitio de estos. Más fotografías, la gente, esa parte que se ve ahí al otro lado son... Después de los 80 kilómetros, la parte del otro lado del lago Baikal. Al año siguiente nos enteramos que de esta isla sale una carrera, hacen una maratón los rusos, que salen de un lado y van corriendo hasta el otro, pero por algo son gente rusa, ¿no? Y esto es otra fotografía en la que se puede observar la pureza de estas placas de hielo que os cuento. Estas en concreto son mucho más finas, esto es cuando se empieza a congelar el lago y empieza a tomar presión, pues le cuesta bastante menos cuando rompen amontonarlas. A medida que van pasando los meses, empieza a haber grosores mucho más importantes. Y otra fotografía más del mismo sitio donde estuvimos haciendo ese día fotografía. Bueno, llegamos a las famosas cuevas de hielo, que era uno de los motivos principales de nuestro viaje. Yo a mí me había quedado en la retina una fotografía de una cueva de hielo. Y el señor que lo narraba contaba que esas cuevas de hielo todos los años cuando se derrite desaparecen y al año siguiente son diferentes. De ahí lo efímero a la vez que lo interesante de fotografiar este tipo de cuevas. La pregunta es, ¿veis ahí al fotógrafo? Sí, no, lo que veis es una luz que es la cámara, pero ¿al fotógrafo lo veis? No, no veis al fotógrafo, ¿verdad? Esa es la fotografía que estaba haciendo desde ahí dentro. Eso es lo que sale con un angular, con un equipo en condiciones, después de todo lo que hemos hablado de la compensación, de todo lo que hemos hablado del equipo. Incluso aquí con este hielo rompí un pantalón de Gore-Tex. Al año siguiente volví exactamente al mismo sitio, a la misma cueva, con unas rodilleras, e hice esta fotografía. El porqué de las furgonetas, para dimensionar un poquitín, no sé, me dio la sensación de que a esta le faltaba algo cuando la vi en casa. Evidentemente no lo tienes en cuenta cuando estás con frío extremo y entonces dije, bueno, pues el año siguiente os vais a quedar ahí un momento y voy a hacer una foto. Y esta sí que ya digamos que es de mi agrado. La textura del hielo podrá ser parecida, es totalmente diferente. De un año a otro cambia totalmente las cuevas. Eso es el interior de una cueva más pequeña de hielo. Ahí se dio la situación de que estaba disparando, y ahora os explicaré por qué, con la EOS R. Y esa marca, no sé si lo conocéis, esa marca que tiene ahí tiene una explicación muy sencilla. Ese símbolo que sale en la pantalla, ese símbolo solo sale cuando tenemos la cámara en manual. ¡Qué pasada, ¿no? ¿Qué nos pasó en este momento? El problema es que a partir de 25, 30, por encima, por debajo de 30 grados bajo cero, ningún motor de enfoque de casi ninguna cámara funciona. E incluso había gente que fue con alguna famosa marca de cámara sin espejo y directamente no pudo trabajar. Tuvo que sacar cámaras viejas, más robustas, para poder trabajar. Yo iba con una... Llevaba en este momento, en esta situación, llevaba una 5D Mark IV, llevaba la EOS R nueva y, bueno, por sensación de robustez, me puse a hacer fotografías con la 5D Mark IV. ¿Qué pasó? Que los motores de enfoque de las cuatro ópticas que probé no funcionaba ninguno. O sea, ni siquiera hacían el amago de enfocar, estaban congelados. Hay una solución que venden por ahí que se pone que es como si fuera una bufanda para los objetivos. Eso está muy bien para las tres primeras fotos, pero a partir de la cuarta volvemos a tener el mismo problema. Solución, objetivo en manual y enfocamos en manual. ¿Cuál es el problema de enfocar en manual en estas condiciones? El problema de enfocar en estas condiciones en manual es que estás con el gorro, los guantes, metido en una cueva, tirado allí de mala manera. Vas a hacer una foto, vas a respirar a la pantalla, no vas a saber lo que haces. A mí me vino muy bien una función nueva que trae la cámara, la EOS R, que es, ¿cómo se llama? Focus picking, puede ser, que es que te marca la zona.
Yo lo había visto en alguna Fuji, lo había visto en otras, pero vamos, me vino fenomenal porque te marca la zona, te contornea con un color la zona que está enfocada. Entonces, con la pantalla desplegada, sin tener que respirarle encima, poder a un movimiento de mano ver dónde estoy enfocando, eso es una ventaja. ¿Qué pasó? Que el resto del viaje, mientras no sufrí problemas de congelación o de mal funcionamiento del equipo, que tuve suerte de que no nos pasó eso, me terminé haciendo el resto del viaje con la EOS R. Con la salvedad de que prefiero llevar una foto enfocada que no 300 sin enfocar. Ese es el resultado de una de las fotos. Tengo la costumbre de poner una persona para dimensionar. Ese es uno de los chicos que llevé este año a Baikal. Y aquí es otro ejemplo para que veáis de estando en una cueva, lo que os explico. Ahí, que estoy con el teléfono dado la vuelta. Tengo la cámara preparada para ese encuadre. Ahí veis que tengo la cámara, estoy haciendo un bracketing en una exposición de 3. Activando el retardo de 2 segundos, la cámara hace las 3 fotografías, como habéis escuchado. Y la cara no es que me hubiera tomado nada, es que hacía frío y estaba ahí metido en un agujero. Y esta es una de las fotografías que salieron de ese momento. Haciendo, evidentemente, tuvimos que hacer un bracketing de 3 porque si no era irrecuperable el cielo. Lo mismo, otro de los chicos que llevé este año, ese señor tiene más de 70 años y ahí estuvo el tío, hay que decírselo, en el Baikal, se lo pasó como los enanos, mejor que ninguno. Las cuevas tienen un montón de texturas diferentes, de sensaciones, de colores, y el ejemplo más claro es este. Esto es una fotografía estando en el mismo sitio, en la misma cueva, con una diferencia de 20 minutos. El efecto que hablábamos antes de un prisma, depende de cómo le dé la luz, en aquella fotografía no había salido el sol, y todo está como teñido de un azul raro. De hecho, si os fijáis, la capucha del fotógrafo es roja, no es que y hay un verde, no es que yo haya teñido la fotografía de azul. Y sin embargo, esa fotografía, evidentemente no le puedo pedir al chico que está allí 20 minutos, a Gabriel el hombre esperándole, porque vamos, este es el que está ahí luego ahí al fondo. Pero en el momento que sale el sol, daos cuenta de, fijaros que es la misma, el mismo corte de cómo ha cambiado la luz. Es una de las cosas que más impactan cuando vamos a fotografiar en estos sitios. Se parece, si alguno habéis estado en Islandia en las cuevas de hielo, es una sensación parecida. La diferencia es que la luz en las cuevas de hielo nunca va a entrar directa como cuando le pega el sol en estas cuevas. Cuevas de todas clases, de todos tipos, pues bueno, yo también vamos a hacer alguna fotografía. Eso no es nieve, eso todo lo que tengo rodeado allí es hielo. Entonces estas fotografías, luego cuando uno las ve en casa, pues realmente son muy agradecidas. Y lo mismo, esta es una situación en la que me faltaba allí alguien y dije, venga, pues ponte ahí que te tiro una foto y la tenemos para el recuerdo. Bueno, intentamos el primer año hacer fotografía nocturna, duramos una hora y media porque fue imposible, no funcionaba nada, no funcionaba ni la sonda, no funcionaba absolutamente nada, pero lo intentamos. Con la luz simple de un frontal puesta detrás de estos hielos y la luz de la luna. Una fotografía de una sola exposición. Nos puede gustar o no, pero es una foto realizada en esas condiciones. Con una linterna dando vueltas, un señor detrás intentando estar quieto, a ver cómo, haciendo experimentos un poco con la luz, a ver cómo se reflejaba esa luz, cómo se quedaba filtrada. Esto era una grieta que encontramos y dije, en esa grieta un oso no va a salir. Entonces nos metimos dentro de la grieta, colocamos el trípode hasta, no sé, probando un poquitín todo lo que teníamos básicamente jugando con el hielo. La diferencia es que empezó a hacer un frío tan extremo que hicimos alguna foto más y nos tuvimos que ir. Teníamos unas paredes de hielo impresionantes. Estas paredes se generan con el propio oleaje, cuando el agua pega con las paredes y por mal tiempo y va escurriendo, se queda congelado de esta manera. Y esta fue ya la última que hicimos ese día, intentando dibujar un poquitín pues un ave, un algo que nos diera un poco de dimensión de la pared que teníamos delante. Y es una sensación súper extraña estar allí delante y es una sensación un poco que sí, que sabemos que no va a pasar nada, pero estábamos oyendo por la noche decimos que es cuando más se rompen las placas, estás oyendo las placas, estás con los dedos así, el que está con la cámara dice vamos, 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 pues bueno, recogimos y nos fuimos. Otra parte que vimos que no es exactamente las cuevas es esos racimos que habéis visto que caen de hielo,
los hay de mayor o menor tamaño, eso pesa toneladas, hay que tener cuidado. Y tienen, agachándose, buscándole los ángulos, pues vimos, en un racimo de estos, vimos que bueno, me metí en uno de ellos, salí fuera y le dije a José, al hombre que sale en el vídeo, digo, esto hay que grabarlo porque esto es una pasada. Sí, sí, tira para allí. Hasta donde está mi cámara. Cuidado que voy. A ver, toma. Está grabando. Dale vuelta. Claro, la zona que solo llevamos crampones en los pies, si intentas avanzar con las manos, es un poco difícil. No se avanza fácil. Pero lo que teníamos encima de nosotros merecía la pena. Eso, pensad que eso luego es efímero, eso en el momento en que se derrita el hielo no vuelve a... El año siguiente será de otra manera, o a lo mejor ese sitio no se llega a generar así. Bueno, estábamos... Ahí fue dos momentos de, venga, haznos una foto para que veas dónde estábamos. Eso es lo que tenía con el teléfono móvil delante. Eso lo tenía a la izquierda. Y esto es una de las fotografías que pudimos hacer desde dentro. Tengo otras que impactan bastante más, pero bueno, están un poco más allá en el vídeo, en el mismo sitio. Hay que tener cuidado con los crampones y los compañeros. Os aseguro que si os clavan eso en una pierna con el frío que hace, es una putada. Y duele mucho y el hospital más cercano está a 4 horas. Entonces, si alguna vez os planteáis ir a un sitio de estos, por favor, llevar crampones y las dos puntitas de delante, con cinta aislante, o las corregimos o lo que sea menester. Esas son las fotografías que pudimos hacer desde dentro de esa zona de hielo. Siempre con un poco de cuidado y observando que no hubiera grietas en el racimo de hielo que te viéramos encima, porque como parta, de ahí no te saca nadie. Entonces es un poquitín, pero claro, es muy agradecido porque esta gama de colores que tenemos ahí dentro, gracias a la pureza del hielo, si no te metes ahí, no hay manera de sacar este tipo de fotografías. ¿Vale? Las estalactitas formadas de hielo, bueno, la verdad es que es una de las cosas más, para mí, más bonitas de las que vimos en el Baikal. Y luego otra de las cosas que también íbamos buscando son las famosas burbujas de hielo que habéis visto en la foto de la portada. Las burbujas en el hielo no son más que el metano que se genera cuando la vegetación se descompone en el fondo del agua. Si se descompone a mucha profundidad, eso es que hay poca vegetación, no vamos a llegar a ver las burbujas. Si se descompone a una profundidad de 1 metro, que sí que hay vegetación, sí que hay algas, sí que hay hierba, se pueden llegar a ver las burbujas. Y esto es simplemente que en el proceso en el que la burbuja estaba subiendo hacia la superficie, se han quedado congeladas. Tenemos constancia de algún gracioso que fue allí con el mechero a una de las burbujas grandes. Mala idea porque la pudo, o sea, eso es metano, eso arde. Entonces, que vayas a hacer allí la gracia, pues a una pequeña está bien, pero tenemos constancia de un fotógrafo alemán que fue a hacerlo a una grande, primero le quemó y después le hundió. Entonces, hizo un completo. Pero estas burbujas, lo que os cuento, son muy agradecidas a la hora de fotografiar. Nosotros aquí llevábamos un macro, cada uno, un 100 macro, porque te permite cortar muchísimo la distancia de enfoque. Y antes de empezar a fotografiar, pues con el móvil, mientras no se congela, vamos buscando a ver qué zona me gusta. Y luego esta fotografía, este tipo de fotografía, te puede gustar o no, pero es lo que íbamos buscando, las famosas burbujas de metano del Baikal. Esa es la temperatura que teníamos el día de las burbujas con la sonda. Después de esto creo que nos marcó un día menos 39 y ya no funcionó más. No sé si fue por la pila o fue porque dijo, mira, sois unos pesados, no queremos funcionar más. Fijaros en la pureza que tiene el hielo, las micro burbujas, ahí se me coló la pata del trípode. Vamos, que si hubiera Photoshop lo podría haber quitado, pero esa es la fotografía en sí. Y intentamos hacer una cosa que era una especie, en esta fotografía, de un apilado. Vamos a hacer un apilado de enfoque pensando que salgan nítidas las fotografías que están más profundas y nítidas las burbujas, o sea, las burbujas más profundas y las burbujas en primer plano. ¿Qué pasa? Que no es aire, es hielo. Entonces,
por mucho que estuvimos allí dándole, investigando burbujas para arriba y para abajo y buscando las más apropiadas, no conseguimos, tampoco hizo falta. Fijaros qué textura tiene el encontrar las burbujas y simplemente verlas, vamos, es una sensación súper extraña y a la vez súper reconfortante. Vale, estas de ya ajustando con el macro el enfoque, aunque parece que, bueno, están enfocadas, ya no las veo ahí muy bien, pero aquí os aseguro que están enfocadas, ahí para que se vea un poco que hay varias capas, unas debajo, otras, o sea, es, vamos, esto debería parecer una olla cuando esté hirviendo el agua, vamos, pero la sensación que tengo de las burbujas, una sensación bastante, o sea, son una pasada. No, he conocido algún fotógrafo que me han dicho que en Canadá, en Alberta y por ahí hay otro sitio, pero no a este nivel de cantidad de metano, ¿vale? Y bueno, y esta es la foto un poco que más define el día de las burbujas. Pues tirados en el hielo, forrados con los calentadores, aquí ya sí con mi gorro ruso inseparable durante todo el viejo, con el 100 macro, con esas condiciones de luz, no nos hacía falta usar trípode apenas para nada, y es un poco a... pues lo que buscamos, el sacar las texturas, el no sé si es este aspecto abstracto, pero es la sensación de estar fotografiando algo que posiblemente no encuentres en otro lugar del mundo. No sé si me entendéis. Bueno, y luego otra de las cosas que quise reflejar en nuestra aventura fue un poco lo que vimos al principio a la ida, al aire siberiano, los estragos que puede hacer cuando congela. Aquí nos encontramos unas paredes que cuando choca la ola por el oleaje y va escurriendo, genera esos racimos y esas paredes de hielo. Eso es hielo puro. Al escurrir, choca la ola y cuando escurre el agua, se congela y se queda así. El segundo año no lo encontramos, estas formaciones. Estas formaciones no las encontramos el segundo año porque en el proceso de congelación que empieza ahora, que ya ha empezado, no tuvieron un día o una semana con un mal temporal para que se formaran estas formaciones. ¿Veis lo que os decía de la nieve? La nieve cuando se queda como polvo. La nieve se queda como polvo. Ahí, aunque andas, es como que te esquiva la nieve, pero no termina de cuajar nunca. Vale, y otra cosa que en momentos de horas intermedias a mí me gusta mucho el tema de la composición. Bueno, aprovechando que teníamos horas libres y que no tenemos dónde ir en las horas fuera de amanecer y fuera de atardecer, pues nos dedicamos a hacer este tipo de fotografías que pueden ser más o menos agradecidas. Pero bueno, al fin y al cabo, forman parte de la experiencia o del viaje que nosotros nos planteamos en el lago Baikal. Posiblemente esta sea la foto que más, después de jugar y marear la pelota de hielo 30 veces, fuera la zona que más me gustó. La zona norte de la isla es una zona que yo definiría con la palabra inmensidad. Os enseñé antes una fotografía en la que veíamos que hasta línea de horizonte no se veía nada. Las grietas monumentales, los colores, las texturas que va cogiendo el hielo desde un punto de vista cenital con el dron, las placas que os enseñé antes donde rompe el hielo y lo amontona, cómo lo deja todo generado. Esto es las corrientes que tiene el agua justo antes de congelarse. En el momento de congelación se ven las grietas donde va rompiendo y avanzando el hielo. Y eso es un poco la zona más norte de la isla. De allí en adelante son 400 no sé qué kilómetros, sin más. ¿Vale? Pequeñas islas, va rompiendo, lo que os vengo explicando durante toda la... Va rompiendo y va amontonando. Entonces se trata un poco, pues bueno, aquella era nuestra furgoneta, vamos buscando a ver qué tengo por aquí. En vez de andar dando vueltas con la furgoneta, que a lo mejor no es muy seguro donde ha roto, por paso tenemos al dron que desde dentro de la furgoneta el mando sí funciona. ¿Vale? Entonces... pues bueno, sí que nos permite hacer una serie de trabajos que en condiciones normales no podemos hacer. ¿Vale? Esta es la parte más norte de la isla. Hace un momento os enseñé fotos aquí, donde rompía, y ahí. ¿Vale? Que esto es un poco pues lo que se ve desde ahí arriba, una toma panorámica con
5 fotografías. Y bueno, esto ha sido un poco la experiencia que nosotros vivimos en el lago Baikal. Os he traído un vídeo que me gusta hacer cada viaje que hacemos, sobre todo pensando en los alumnos. Traemos siempre un vídeo y os lo he traído por aquí. No sé si lo tengo que pasar para esa pantalla para que lo veáis. A ver. A ver por qué no lo arrastro. Bueno, está todo. Este es un vídeo que resume lo que hicimos este año en Baikal. El grupo de gente que lleve este año, pues bueno, vamos a hacer un vídeo de recuerdo porque la verdad es que fue una experiencia bastante interesante. Esto es un overcraft, no sé si sabéis lo que es un overcraft. Pues para ir y para venir oficialmente hay que ir en esos aparatos. Esa es la guía que teníamos, una chica rusa, Julia, y así hablando antes del viaje nos dijo que patinaba y dije, pues, calienta que sales. En las cuevas con las dos furgonetas que viste en la fotografía antes. Veis cómo forman el hielo, lo va amontonando, lo suele pegar a las montañas que hay por allí cerca y el resto lo deja bastante libre. Aquella es la zona de las burbujas que visteis antes.
Baikal, con Canon, ¿qué os ha parecido? Si te lo dice uno de León y te lo corrobora uno de Teruel, ten en cuenta que hace mucho, mucho, mucho frío. No sé si tenéis preguntas por ahí. Más que las fotografías, os aseguro la experiencia de estar en un sitio de estos. Porque, claro, lo que pasa es que estamos acostumbrados ahora, en mi caso, por compañeros o por compañeros fotógrafos, a ver fotos de Islandia. Ahora todo el mundo con... a Islandia, todo el mundo se va, ¿quién no ha visto alguna foto de los Dolomitas? Pero a sitios auténticos de verdad el problema no es ir, el problema es que cada vez quedan menos. Y os aseguro que este es uno de los que aún merece la pena ir. No merece la pena, ¿por qué no está machacado? Pues porque tiene unas dificultades. Y aquí no podemos ir con una camarita pequeña, no podemos ir con un equipo que no sea fiable y no podemos ir en chándal. Es un poco todo, no se habla el idioma, no hay un... médico cerca, tiene unas cosas que hay que estar dispuesto a arriesgarse para poder ir a estos sitios. Nosotros ahora, después de haber ido varias veces, ya llevo grupos de gente, pero grupos muy reducidos, de 8 o 9 personas como mucho, con 2 guías, 2 choferes, o sea, es un poco... No sé si conocéis gente que haya viajado a la República de Kamchatka, que también está en Rusia, pues ahí te obligan a ir con cocinero, te obligan a ir con médico, te obligan a ir con... O sea, unos medios que no... No solo son difíciles, sino que no están económicamente tampoco al alcance de un usuario por 1000 y pico por ir a Islandia. Los calentadores creo que llegan a colapsar, depende de la temperatura. Sí, yo correcto. Yo me los he sacado en, correcto. Con los heladitos, los he dejado en la mesita de noche, en la guest house, cuando me he levantado. Estaban hirviendo. Sí. Sin embargo, por la noche estaban helados, o sea, como si no llevara ningún parche. Bien, los calentadores, el truco está en sacarlos 15 minutos antes a temperatura nuestra, de 18, de 15 a 25 grados, sacarlos y dejarlos 10-15 minutos antes. Y luego ya los acoplamos en los guantes o los acoplamos en los pies. ¿Por qué? Porque si los sacamos en el momento de frío no calientan, no arman, no terminan de funcionar. ¿Y luego qué pasa? Pues sobre todo pasa con las plantillas. Las plantillas, al meterlas en la bota, apretar la bota, lo que estamos es haciendo una presión y quitándoles el oxígeno. Y al quitarle el oxígeno le estamos quitando la función o la gasolina que necesita para activarse. Eso queda ahí como pendiente de combustión. En el momento que sueltas las botas y las sacas, se hinchan. Yo no he tenido problema con que estalle ninguna ni cosas raras, pero sí que es verdad que luego se ponen, que puedes echar un huevo frito encima, que se ponen al rojo vivo. Sí, sí, es cierto. Pero nosotros lo que hacemos es... con los calentadores más pequeños, en vez de calentador más grande, calentador más pequeño, usar varios. Porque siempre puedes ir cambiando unos, pues si se enfrió el de fuera, lo paso para adentro, me meto dos en el bolsillo, y entonces los vas cambiando y vas manteniendo. Los guantes, llevaba los grandes. Yo los pongo dentro, calentador lo meto dentro. Sí. Por fuera no, porque no me hacen... Los meto dentro. Tienen como una ranura dentro, no es un... sitio para ponerlos, pero los pongo dentro. Yo prefiero ponerlos dentro. ¿Otra pregunta por ahí? ¿Las baterías del dron cómo funcionan ahí arriba? Las baterías del dron. Yo llevo una caja estanca como esas que he visto arriba, en aquellas que he visto ahí al fondo en la tienda. Llevo una caja estanca adaptada para el dron y lo que hago es esos calentadores que vimos al principio, que son los calentadores grandes, antes de salir de la cabaña meto allí dos calentadores. Y las baterías, como las de la cámara, hay que temperarlas antes de salir a funcionar. El problema de las baterías del dron, al igual que las de la cámara, no es la del dron, que esa funciona bien, esas vienen preparadas, es la del mando y la del teléfono. El teléfono, según lo saques, como no tenga un calentador pegado por detrás, se va. O sea, se va, pierdes el dron, he perdido ya alguno con una situación de estas, y para donde quiera. Se ha dicho para donde quiera. De hecho, el fabricante te dice que por debajo de 15 grados bajo cero ni te acerques. Vuelan. Vuelan, hay que tener cuidado, pero vuelan. El primer año intentamos volar uno de noche y apareció al día siguiente porque nos lo encontró un señor, pero vamos, no dábamos un duro por él. Quería preguntar, ¿y las baterías de la cámara las llevabais en la cámara? Porque en Setelsa me hablaron de un sistema que las llevas en el bolsillo con un cable.
Mira, el problema es que cuando hace tanto frío, al igual que la ropa esta que dice, no, yo llevo una chaqueta que tengo para esquiar que calienta. Eso es una batería y eso no funciona. Las baterías hay que llevarlas pegadas al cuerpo. También os diré que las baterías de marcas ni siquiera encienden, ni siquiera encienden. Y dentro de las propias baterías de la cámara, las que son nativas para la cámara, van fenomenal con la cámara. Como le coloques otro modelo que no sea la de ella, mi experiencia, no sé la de otros fotógrafos, es que no van bien. No sabría cuantificar cuántos disparos soy capaz de hacer con una cámara, porque unas fotos las haces con el Live View, las otras no las haces con Live View, no hay unas largas exposiciones, pero os puedo decir que más de 2-3 baterías diarias no gasté ningún día. Yo llevaba 7. 7 un poco porque siempre es fácil que se te estropee alguna batería. Por ejemplo, en el caso de los teléfonos móviles, cada viaje que hago a un sitio de estos, a la vuelta tengo que cambiar la batería del móvil porque la cargas y a los 40 minutos está fulminada. Entonces, pero las de las cámaras, sorprendentemente, aguantaron bien. Tuvo algún viajero que llevaba, no vamos a hablar de ninguna marca, alguna mirrorless también de marcas, y no la dieron contra el suelo de carambola. Se tuvo que sacar la D3 y coger otra cámara que llevaba el hombre, porque esa cámara flamante es recién salida al mercado, no. O sea, en frío extremo no funcionaba. ¿Alguna duda más? ¿Os habéis quedado congelados? ¿Ninguna duda más? Yo te sigo en Instagram y en el blog anuncias los viajes. ¿En tu página anuncias todas las salidas que haces fotográficas? No, en mi página anuncio, a ver, las salidas fotográficas que quedan plazas libres. Aparte de, a ver, nosotros tenemos... ¿No tienes un calendario? Sí, acerca, sí, bueno, tengo un calendario, pero hay muchas actividades que las tenemos. No me gusta trabajar con muchos pequeños. No es lo mismo salir a la playa, que puede ser 30, que ya se te resta. Entonces, lo que suele pasar es que o una de las personas que repite viaje o hay gente que ya ha estado en otras actividades y entre nosotros tenemos un grupo de baja que salen otras actividades ahí. Sí que es verdad que hay muchas actividades que se plantean en la actividad de la página web. Y luego yo trabajo en una agencia que también lo tengo puesto en la página web y ahí sí que hay un calendario y actividades con todo lo que se hace. Este año en enero voy 2 veces a Baikal. A finales de enero voy a adelantar un poco más el viaje después de 3 años. Primero porque ya tenemos todo el sitio, tenemos todas las localizaciones, voy a tirar fijo. Y segundo porque pasa una cosa que muchos habéis podido ver, que si yo ya puedo pisar con los plantones, hasta el año siguiente se ha vuelto a los plantones de hacer ahí. Entonces, cuanto antes con el hielo formado antes del viaje, antes mejor resultado vamos a obtener. Pero sí, en la web hay una sección que pone viajes o workshops o algo así, y ahí tengo anunciados los que... Soy un desastre, pero bueno, tengo anunciados los que vamos haciendo para el año que viene. Sí. Pero en la agencia están todos. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿En tu cámara? ¿En qué cámara? Eso no se puede decir. ¿Eh? En función del frío y como respires encima, a lo mejor no haces fotos ese día. Eso es lo que pasa. Sí. Yo, empecé con Canon, hace muchos años sigo con Canon, y luego es verdad que a mí una de las cosas que más me resuelve, por decirlo de alguna manera, mi experiencia como fotógrafo, es que cualquier cosa que he necesitado en cuanto a soporte, en cuanto a dudas o lo que sea, descuelgo, está ahí. No digo que otras marcas no lo hagan, pero en mi caso, a mí lo que a mí me vale, lo que a mí me ha funcionado es lo que me aporta Canon. Y con la cámara pequeña, que cuando la llevé no tenía, por eso llevaba la 1DX, la grande, porque no tenía la seguridad de que fuera a funcionar. Y resulta que cuando tuve el problema que tuvimos con los motores de enfoque, me di cuenta que la cámara que más me resolvía era precisamente la que creí que menos confiaba. Ahora es la que uso principalmente. Me falta por saber si es sumergible, que no voy a hacer todavía la prueba, pero el hielo os aseguro que lo aguanta bastante bien. ¿Una PSC de las últimas? Pues la verdad es que no lo sé, pero lo vamos a comprobar este año, porque no he llevado
ninguna cámara PSC. Sí que ha habido este año pasado, no, toda la gente que lleva este año llevaban todos full frame, pero es una buena pregunta para salir de dudas este año, llevar alguna pequeña y probarla. Sí. Da la casualidad de que los dos años que he estado todo el mundo íbamos con full frame, pero a nivel de sellado las últimas no deberían de tener problema. Todo depende de la cantidad de frío que haya. Y perdón, el tema del trípode que comentabas, sí. ¿Puedes llevar un trípode de estos pequeños? ¿Puedes llevar un trípode pequeño de estos? Sí. Porque el problema también es el peso, según sí. cómo vas, ¿no? Yo llevo un trípode de carbono sin columna central. He probado varias marcas, varias cosas. Llevo de estos que tienen el sistema de cierre que no tiene presillas. Las presillas con el hielo no van bien. Las presillas esas de los trípodes. En las zapatas de las rótulas, estas que vienen de enroscar, tampoco funcionan bien con frío extremo. Llevo unas que son como un climb, como una pinza que abre y cierra. Esas sí van bien. Y el trípode, mientras sea de carbono, porque con este frío el metal dilata y luego no se te ocurra tocar algo de metal a esas temperaturas porque a lo mejor se te queda pegado, o sea, con las manos. Entonces, yo confío en un trípode de carbono. Otro compañero llevaba tripoditos esos pequeños. También es verdad que en el 80% de las situaciones no te va a hacer falta un trípode. No te va a hacer falta, o sea, con los equipos con los que trabajamos hoy en día, a no ser que sea un atardecer muy tarde y ni siquiera tiras de ISO. Ten en cuenta que aquí no hay cascadas, no necesitamos hacer sedas. El tipo de nubes y de cielo que tenemos no necesitamos alargar la exposición. Entonces, casi todas las fotografías que vamos a realizar no necesitamos hacer. Podemos tirar a 1.100 perfectamente y de ahí en adelante. No haría falta, en teoría, llevar el trípode. ¿Qué pasa? Que el fotógrafo de paisaje lleva los trípodes, lleva los filtros y si puede llevar dos de cada, los lleva. Pero si tenemos que ser realistas, no haría falta. Con un trípode de esos pequeños nos valdría. ¿Ninguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias por venir, muchas gracias Néstor. Vosotros. Y muchas gracias a Canon por este increíble trabajo, de verdad. Y nada, mañana más y mejor, ¿vale? Gracias por venir a todos. Muchas gracias.